Saludos a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos adentraremos en un tema verdaderamente apasionante, los 20 hombres más relevantes en la Biblia. La Biblia es una obra rica en personajes que han dejado una profunda huella en la historia y la fe. Prepárense para embarcarse en un fascinante viaje a través de la historia y descubrirán quiénes fueron estos hombres excepcionales y por qué su legado perdura hasta nuestros días. Número 1. Adán. El primer hombre. Adán es un personaje central en la Biblia y en la teología cristiana. Según el relato bíblico en el libro del Génesis, Adán fue el primer ser humano creado por Dios en el sexto día de la creación. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le insufló vida al soplar en su nariz, convirtiéndolo en un ser viviente. Esta narración establece a Adán como el ancestro de toda la humanidad el primer ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. El relato de la creación de Adán está intrínsecamente vinculado a la creación de Eva, la primera mujer. Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán para ser su compañera y ayuda idónea. Esta historia subraya la idea de la complementariedad entre hombre y mujer en el plan divino. Uno de los aspectos más significativos de la historia de Adán es su caída en el pecado. En el jardín del Edén, Dios dio a Adán y Eva el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, tentados por la serpiente, desobedecieron este mandato y comieron del fruto prohibido. Esta desobediencia, conocida como el pecado original, marcó el inicio del sufrimiento y la separación entre la humanidad y Dios. La historia de Adán es fundamental en la Biblia porque establece las bases de la creación, la naturaleza humana, el pecado y la necesidad de redención. Su historia es un recordatorio de la importancia de la obediencia a Dios y de la necesidad de buscar la reconciliación con Él. Número 2. Noé. El constructor del arca y la obra de la salvación. La historia de Noé es una de las narrativas más conocidas y significativas en la Biblia. Se encuentra en el libro del Génesis, capítulos 6 al 9. Noé fue un hombre justo y piadoso en una época en la que la maldad y la corrupción se habían apoderado de la humanidad. Dios eligió a Noé para realizar una tarea monumental: construir un arca que serviría como refugio durante un diluvio catastrófico que destruiría a toda la vida en la tierra. La construcción del arca es un testimonio de la obediencia de Noé a Dios y su fe inquebrantable. Dios le dio instrucciones precisas sobre las dimensiones y la estructura del arca, y Noé, junto con su familia, se dedicó a construirlo a pesar de las burlas y la incredulidad de la sociedad circundante. Este acto de obediencia a pesar de la adversidad resalta la importancia de confiar en la palabra de Dios y cumplir con sus mandamientos. La historia de Noé también destaca la importancia de la fe en medio de la adversidad. Durante el largo periodo de construcción del arca, Noé y su familia debieron mantener su fe en la promesa de Dios de un diluvio inminente a pesar de que no se veían señales de lluvia. Esta lección se ha convertido en un ejemplo poderoso de cómo la fe puede mover montañas y llevar a la salvación en medio de situaciones aparentemente imposibles. Cuando finalmente llegó el diluvio, Noé, su familia y las parejas de animales que habían sido llevados al arca sobrevivieron mientras que el resto de la humanidad y la vida terrestre perecieron. La historia de Noé no solo destaca la importancia de la obediencia y la fe, sino también la idea de la salvación divina y la preservación de la creación. El arca se convierte en un símbolo de refugio y protección bajo la mano de Dios. Después de que el diluvio terminó, Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio de esa magnitud. Como señal de este pacto, Dios puso el arco iris en el cielo como un símbolo de esperanza y reconciliación. Esta promesa divina es un recordatorio de la misericordia y la fidelidad de Dios hacia su creación. La historia de Noé destaca la importancia de la obediencia a Dios, la fe en sus promesas y la idea de la salvación divina. Además, el arco iris que aparece al final de la historia, simboliza la esperanza y la reconciliación entre Dios y la humanidad. La narrativa de Noé es un recordatorio de la importancia de vivir en obediencia a Dios, incluso en medio de desafíos aparentemente insuperables. Número 3. Abraham, el padre de la fe. Abraham es una figura central en la Biblia y es venerado en las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su historia se encuentra en el libro del Génesis, desde el capítulo 11 hasta el 25. Abraham, originalmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos antes de recibir una llamada especial de Dios. La historia de Abraham comienza cuando Dios lo llama a abandonar su tierra natal y a su familia, para dirigirse a la tierra de Canaán. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole bendiciones innumerables, y hacer de él una gran nación. Esta promesa incluía la promesa de una descendencia numerosa, aunque Abraham y su esposa Sara eran estériles. Lo que hace que Abraham sea conocido como el padre de la fe, es su respuesta de fe a la llamada y las promesas de Dios. A pesar de las dificultades y las pruebas a lo largo de su vida, Abraham confió en Dios y creyó en sus promesas. Su fe se manifiesta de manera significativa cuando Dios le promete un hijo, a pesar de la avanzada edad de Abraham y Sara. Abraham creyó en Dios y esta fe le fue contada como justicia. Dios cumplió su promesa milagrosamente al permitir que Abraham y Sara tengan un hijo llamado Isaac, cuyo nombre significa risa, porque Sara rió cuando se enteró de que sería madre en su vejez. Isaac se convirtió en el hijo de la promesa, y fue el antepasado de las doce tribus de Israel. La fe de Abraham también se puso a prueba en varias ocasiones, incluyendo la solicitud de Dios de sacrificar a su hijo Isaac. Aunque esto parecía contradictorio con la promesa anterior de Dios de hacer de Isaac una gran nación, Abraham estuvo dispuesto a obedecer. Sin embargo, Dios proporcionó un carnero como sacrificio en lugar de Isaac, lo que demostró la provisión divina y la recompensa de la fe de Abraham. El legado de Abraham trasciende las generaciones. No solo es considerado el padre de la fe, sino que también es un ejemplo de obediencia paciencia y confianza en Dios. Su historia continúa influyendo en la teología y la fe de millones de personas en todo el mundo. Además, su descendencia incluye a figuras bíblicas importantes como Jacob, Moisés, David y finalmente, Jesucristo. Abraham es una figura clave en la historia bíblica debido a su fe inquebrantable, su obediencia a la llamada de Dios y las promesas divinas cumplidas en su vida. Su historia es un recordatorio poderoso de la importancia de confiar en Dios y seguir su camino, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Número 4. Moisés, el libertador y líder de Israel. Moisés es uno de los personajes más icónicos y reverenciados en la Biblia, y su vida y liderazgo han dejado una huella indeleble en la historia del pueblo judío y en la fe en general. Su historia se encuentra principalmente en el libro del Éxodo, que narra la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y su peregrinación hacia la tierra prometida. La historia de Moisés comienza con su nacimiento en un momento en que los bebés varones hebreos debían ser asesinados por decreto del faraón egipcio. Su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo, donde fue encontrado y criado por la hija del faraón. Moisés creció en la corte real de Egipto. Pero un día, al presenciar la opresión y el sufrimiento de su pueblo, mató a un egipcio que maltrataba a un hebreo y huyó a Midian. Moisés vivió en Midian durante años, hasta que Dios lo llamó desde una zarza ardiente en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Dios lo comisionó para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud egipcia y llevarlos a la tierra prometida. Moisés inicialmente dudó de su capacidad para esta tarea, pero finalmente aceptó el llamado de Dios. Moisés y su hermano Aarón se enfrentaron al faraón de Egipto con el mensaje de Dios. Deja ir a mi pueblo. Cuando el faraón se negó, Dios envió diez plagas devastadoras sobre Egipto, desde la plaga de ranas hasta la muerte de los primogénitos. Finalmente el faraón permitió que los israelitas partieran. Cuando los israelitas dejaron Egipto, Llegaron al Mar Rojo, que se abrió milagrosamente para permitirles cruzar en seco mientras el ejército egipcio fue destruido cuando intentó seguirlos. A partir de ahí, comenzó su peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida. Una de las experiencias más trascendentales de Moisés fue su encuentro con Dios en el monte Sinaí. Allí, recibió los diez mandamientos, que son fundamentales en la ética y la moral judía y cristiana. Estos mandamientos incluyen la prohibición de matar, robar y cometer adulterio, y forman la base de la ley moral en la tradición judeocristiana. Moisés lideró al pueblo de Israel durante 40 años, años en el desierto, guiándolos y enseñándoles las leyes y los mandamientos de Dios. Aunque no llegó a entrar en la tierra prometida, su legado perdura como el líder que liberó a los israelitas de la esclavitud y les entregó la ley divina. Además, su vida y liderazgo se convierten en un ejemplo poderoso de obediencia a la voluntad de Dios y la importancia de liderar con integridad y paciencia. Moisés es una figura fundamental en la historia del pueblo judío y en la fe en general debido a su papel como libertador, líder y receptor de los diez mandamientos. Su historia es un testimonio de la providencia divina y la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Número 5. David, el rey de Israel y autor de Salmos. David es una figura central en la historia de Israel y un personaje icónico en la Biblia. Su vida se narra en varios libros, principalmente en los libros de Samuel y los Salmos. La historia de David comienza como un joven pastor de ovejas en Belén. Su fama se disparó cuando se enfrentó valientemente al gigante filisteo Goliath, utilizando una onda y una piedra para derrotarlo. Esta victoria lo hizo conocido en todo Israel y lo llevó a la corte del rey Saúl. David desarrolló una fuerte amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Sin embargo, debido a los celos y la paranoia de Saúl, David se convirtió en un fugitivo perseguido por el rey. Durante esta época, David demostró su astucia y lealtad a Dios al negarse a matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad. Después de la muerte de Saúl, David se convirtió en rey de Israel. Durante su reinado, Logró unificar a las tribus israelitas y expandió el territorio de su reino. Es conocido por su habilidad como líder militar y su deseo de seguir la voluntad de Dios. A pesar de sus muchas virtudes, David también cometió un grave pecado al tener una relación adúltera con Betsabé, la esposa de Urías elitita, y luego urdir un plan para ocultar su pecado. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David se arrepintió sinceramente y escribió el Salmo 51 como una expresión de su pesar y su búsqueda de perdón divino. David es conocido por ser el autor de muchos salmos en la Biblia. Estos salmos son poesía y oraciones que abordan una amplia gama de emociones y experiencias humanas. El Salmo 23, por ejemplo, es uno de los más famosos y describe la relación de confianza entre el pastor y su rebaño, ilustrando la relación de confianza entre Dios y su pueblo. Dios hizo un pacto especial con David, prometiéndole que su linaje perduraría para siempre y que su descendencia ocuparía el trono eternamente. Esto se considera una anticipación de la venida del Mesías, que se cumplió en Jesucristo. El legado de David es significativo en la historia bíblica y en la cultura judía y cristiana. Es venerado como el rey poeta, y el rey según el corazón de Dios. Su historia es una mezcla de triunfos y fracasos pero su capacidad para arrepentirse y buscar a Dios es un ejemplo poderoso para todos nosotros. Además, su influencia en la música y la adoración a través de los salmos es incalculable, y perdura hasta el día de hoy. David es una figura icónica en la Biblia, debido a su reinado como rey de Israel, su valentía contra Goliat, su autoría de los salmos, y su legado como un hombre cuyo corazón buscaba a Dios. Su historia es un testimonio de la misericordia divina y la importancia del arrepentimiento y la fe en la vida de un líder. Número 6. Salomón, el rey sabio y constructor del templo. Salomón es uno de los personajes más destacados en la Biblia y su reinado se encuentra en el libro de Primera de Reyes y otros libros bíblicos. Fue el hijo de David y Betsabé y se convirtió en el tercer rey de Israel, sucediendo a su padre. Su nombre, Salomón se deriva de la palabra hebrea shalom, que significa paz, y su reinado se caracterizó por una relativa paz y prosperidad en Israel. Salomón es ampliamente conocido por su fama como el rey más sabio que haya existido. Una de las historias más famosas que demuestran su sabiduría es el juicio de las dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé. Salomón propuso dividir al bebé en dos mitades para satisfacer a ambas mujeres. La verdadera madre inmediatamente ofreció renunciar a su reclamo para salvar la vida del niño, revelando así su verdadera maternidad. Este acto de discernimiento se ha convertido en un símbolo de la sabiduría de Salomón. Una de las hazañas más destacadas de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, también conocido como el primer templo. Este templo se convirtió en el centro espiritual de Israel y el lugar donde se guardaba el arca de la alianza. La construcción del templo fue un logro monumental que simboliza la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Salomón oró una oración de dedicación impresionante cuando el templo se completó y Dios prometió su presencia en el templo. Salomón también es acreditado como el autor de muchos de los proverbios en la Biblia, que son una colección de consejos y enseñanzas sobre la sabiduría y la conducta ética. Estos proverbios siguen siendo una fuente de sabiduría y orientación para las personas en la actualidad. También se le atribuyen el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. La fama de Salomón se extendió más allá de las fronteras de Israel. La reina de Saba, una gobernante de un reino vecino, viajó a Jerusalén para ver la sabiduría de Salomón por sí misma y quedó asombrada por su sabiduría y riqueza. Su visita es mencionada en la Biblia y en la literatura posterior. Aunque Salomón comenzó su reinado con gran sabiduría y éxito, en sus últimos años permitió que la idolatría y la opresión fiscal llevaran a la decadencia de su reino. Esto condujo a la división del reino de Israel después de su muerte. El legado de Salomón perdura como un símbolo de sabiduría y prosperidad en la historia bíblica. Su construcción del templo y sus contribuciones literarias, como los proverbios, siguen siendo relevantes en la cultura judía y cristiana. Además, su historia es un recordatorio de cómo la sabiduría y la humildad pueden llevar a la prosperidad y la influencia en la vida de una persona. Número 7. Isaías, profeta y autor del libro de Isaías. Isaías es uno de los profetas más destacados y reconocidos del Antiguo Testamento. Su ministerio profético se desarrolló en el siglo VIII antes de Cristo, durante un período tumultuoso en la historia de Israel y Judá. El libro de Isaías, que lleva su nombre, es uno de los libros más largos y significativos del Antiguo Testamento, y contiene una riqueza de profecías, poesía y enseñanzas que abarcan una amplia gama de temas. Una de las contribuciones más importantes de Isaías es su profecía relacionada con el Mesías. En el libro de Isaías, se encuentran varias profecías que se han interpretado a lo largo de la historia como referencias al Mesías esperado que en el cristianismo se identifica con Jesucristo. Algunas de estas profecías incluyen 1. Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 2. Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 3. Isaías 53. Este capítulo es conocido como el Cántico del Siervo Sufriente, y describe la figura de un siervo que sufrirá por la redención de la humanidad. Se considera una profecía mesiánica que se cumple en la pasión y muerte de Jesucristo. Estas profecías han sido fundamentales en la teología cristiana y han sido citadas en el Nuevo Testamento para identificar a Jesucristo como el Mesías prometido. Si bien las profecías mesiánicas son una parte significativa del libro de Isaías, el profeta también abordó numerosos temas y desafíos que enfrentaba la sociedad de su tiempo. Isaías advirtió sobre la apostasía, la idolatría y la injusticia social, y llamó a la nación a volver a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Además, enfatizó la importancia de la justicia y la compasión hacia los necesitados. La influencia de Isaías en la teología y la literatura es innegable. Sus palabras y profecías han inspirado a generaciones de creyentes y han dado forma a la comprensión de la relación entre Dios y la humanidad en la tradición judeocristiana. Sus conceptos de justicia, redención y esperanza son temas recurrentes en la teología cristiana. Isaías es una figura profética destacada en la Biblia, y su libro es una fuente de profecías mesiánicas que han sido fundamentales en el cristianismo. Además, su mensaje de llamado a la justicia y la relación con Dios sigue siendo relevante en la actualidad. Isaías es un ejemplo de cómo los profetas bíblicos han dejado un impacto duradero en la historia y la fe. Número 8. Jeremías, profeta del exilio y la advertencia divina. Jeremías es uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, y su ministerio profético se desarrolló en un momento crítico en la historia de Israel, justo antes del exilio babilónico. Su ministerio se extiende a lo largo del libro de Jeremías y el libro de las Lamentaciones, y su mensaje y valentía han dejado una profunda huella en la tradición profética y religiosa. Jeremías fue llamado por Dios desde joven para proclamar un mensaje de advertencia al pueblo de Judá. El núcleo de su mensaje fue un llamado a la reforma, la justicia y el arrepentimiento. Advirtió que el juicio divino se avecinaba debido a la apostasía, la idolatría y la injusticia en la sociedad. El libro de lamentaciones, atribuido a Jeremías, es un testimonio poderoso de su dolor y lamento por la destrucción de Jerusalén y el templo, que finalmente se cumplió con el exilio babilónico. Las lamentaciones expresan profundo pesar por el sufrimiento del pueblo y la devastación de la ciudad santa. Jeremías enfrentó fuerte oposición y persecución por parte de las autoridades religiosas y políticas de su época. Sus mensajes de advertencia eran impopulares, y muchos lo consideraban un traidor. Fue acusado de blasfemia y enfrentó amenazas de muerte. A pesar de la hostilidad que enfrentó, Jeremías se mantuvo firme en su llamado y continuó proclamando el mensaje de Dios. Una de las contribuciones más significativas de Jeremías a la teología bíblica es su profecía del Nuevo Pacto. En Jeremías 31, 31 34 predijo que Dios haría un nuevo pacto con su pueblo, en el cual escribiría su ley en sus corazones y perdonaría sus pecados. Esta profecía se considera fundamental en la teología cristiana y se asocia con la llegada de Jesucristo, y el establecimiento de la nueva alianza, a través de su sacrificio en la cruz. A pesar de las dificultades y el rechazo que enfrentó, Jeremías demostró una persistencia inquebrantable y una profunda fe en Dios. Continuó cumpliendo su llamado profético con valentía, y se mantuvo fiel a su mensaje de arrepentimiento y confianza en Dios. La figura de Jeremías sigue siendo relevante hoy en día, como un ejemplo de valentía y fidelidad a la verdad, incluso en medio de la oposición y el sufrimiento. Su mensaje de justicia, arrepentimiento y la promesa de un nuevo pacto con Dios sigue siendo una llamada a la transformación espiritual y la confianza en Dios en tiempos de crisis. Jeremías fue un profeta valiente y persistente, que desafió al pueblo de Judá a regresar a Dios y enfrentó la adversidad con firmeza. Su mensaje de reforma y el nuevo pacto son componentes importantes de la teología bíblica y siguen siendo relevantes en la actualidad. Número 9. Jonás. La llamada a la profecía y la desobediencia. La historia de Jonás se encuentra en el breve libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Jonás fue un profeta hebreo llamado por Dios para llevar un mensaje de advertencia a la ciudad de Nínive, la capital del antiguo imperio asirio. Sin embargo, en lugar de obedecer a Dios, Jonás huyó en dirección opuesta, embarcándose en un barco hacia Tarsis. Mientras estaba en el mar, Dios envió una tormenta feroz para detener la huida de Jonás. La tripulación del barco, aterrorizada, arrojó suertes para determinar quién era el responsable de la tormenta, y descubrió que Jonás era el culpable. Jonás confesó su desobediencia, y les pidió que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Cuando Jonás fue arrojado al mar, fue tragado por un gran pez, a menudo referido como una ballena en la tradición popular. Pasó tres días y tres noches en el vientre del pez, donde reflexionó sobre su desobediencia y clamó a Dios por ayuda. Fue un tiempo de humillación y arrepentimiento para Jonás. Jonás oró desde las entrañas del pez, reconociendo su desobediencia y comprometiéndose a cumplir la voluntad de Dios. En respuesta a su oración sincera, Dios hizo que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Después de su liberación, Jonás obedeció la llamada de Dios, y fue a Nínive. Allí proclamó un mensaje de advertencia sobre el juicio divino, anunciando que la ciudad sería destruida en cuarenta días. Sorprendentemente los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el último ciudadano, se arrepintieron sinceramente de sus malas acciones, ayunaron y buscaron a Dios. Como resultado, Dios tuvo misericordia de Nínive y no la destruyó. La historia de Jonás enseña lecciones importantes sobre la misericordia de Dios y la importancia de la obediencia. A pesar de la desobediencia inicial de Jonás, Dios le dio una segunda oportunidad y demostró su compasión hacia los arrepentidos. La historia resalta que nadie está más allá de la gracia de Dios, y que su deseo es que la humanidad se arrepienta y vuelva a Él. Número 10. José, el hijo de Jacob. La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las narrativas más emocionantes y conmovedoras del Antiguo Testamento. Su vida se relata principalmente en los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis, y es un ejemplo de perseverancia, fe y perdón. José era el hijo favorito de su padre, Jacob, lo que provocó la envidia y los celos de sus once hermanos mayores. Además, José tenía el don de los sueños proféticos, lo que generó aún más resentimiento entre sus hermanos. Sus hermanos, llenos de celos y rabia, lo vendieron como esclavo a comerciantes que lo llevaron a Egipto. Allí, José fue vendido nuevamente, y se convirtió en un esclavo en la casa de Potifar, un oficial egipcio de alto rango. A pesar de su difícil situación como esclavo, José mantuvo su fe en Dios y demostró una fuerte ética de trabajo. Dios lo bendijo, y lo elevó en la casa de Potifar hasta convertirse en mayordomo de la casa. José enfrentó una prueba aún mayor cuando fue acusado falsamente de intento de violación por la esposa de Potifar. A pesar de su inocencia, fue enviado a la prisión. En la prisión, siguió mostrando fidelidad a Dios, y ganó el favor de los guardias de la cárcel. Mientras estaba en prisión, José interpretó los sueños de dos de los prisioneros, el copero y el panadero del faraón. Sus interpretaciones resultaron ser precisas, y el copero prometió recordar a José cuando fuera liberado. Finalmente, el faraón tuvo un sueño que lo desconcertó, y el copero recordó a José. José fue llevado ante el faraón y por la gracia de Dios, interpretó el sueño del faraón como un presagio de siete años de abundancia, seguidos de siete años de hambruna. Impresionado por su sabiduría, el faraón nombró a José como el segundo al mando en Egipto a cargo de administrar el almacenamiento de alimentos durante los años de abundancia y la distribución durante los años de hambruna. Durante la hambruna, los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de alimentos. No lo reconocieron, pero José finalmente reveló su identidad. En lugar de vengarse, les mostró compasión y los perdonó. Les dijo: "No temáis, ¿pues acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien." Génesis 50 19, 20 Número 11. La historia de Job. La historia de Job es una de las narrativas más profundas y conmovedoras en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ofrece lecciones fundamentales sobre la fe, la adversidad, la perseverancia y la naturaleza de Dios. Job era un hombre justo y piadoso que vivía en la tierra de Uz. Era conocido por su riqueza y su devoción a Dios. Tenía una gran familia. Muchas posesiones y disfrutaba de buena salud. Satanás, en un diálogo con Dios, cuestionó la sinceridad de la fe de Job y argumentó que solo servía a Dios por su prosperidad. Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, al permitirle que perdiera repentinamente todas sus posesiones y sus hijos en una serie de desgracias. A pesar de estas pruebas, Job se mantuvo fiel a Dios. Pero las pruebas no terminaron ahí. Satanás obtuvo permiso para afligir a Job con una enfermedad dolorosa y debilitante. Durante su sufrimiento, Job fue visitado por tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar. Inicialmente estos amigos se sentaron en silencio con Job, pero luego comenzaron a ofrecer consejos y sugerencias bien intencionados pero inadecuados. Creían que Job estaba siendo castigado por algún pecado secreto. A medida que las conversaciones con sus amigos se volvieron más tensas, y Job se esforzó por entender su sufrimiento, finalmente clamó a Dios en busca de respuestas. Dios respondió desde una tormenta, y en lugar de responder directamente a las preguntas de Job, enfatizó su soberanía y poder sobre la creación. Después de su diálogo con Dios, Job reconoció la humildad en su falta de comprensión, y aceptó la soberanía de Dios. Dios restauró la prosperidad de Job, le dio más hijos, y le bendijo con una larga vida. La historia de Job es un relato conmovedor sobre la fe, la perseverancia y la comprensión de la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Esta historia nos anima a confiar en Dios incluso cuando no entendemos sus caminos y a encontrar consuelo en su presencia y amor en los momentos más difíciles de la vida. Número 12. Juan el Bautista Juan el Bautista es una figura central en el Nuevo Testamento de la Biblia y desempeñó un papel fundamental en la preparación del camino para la venida de Jesús. Su vida y ministerio son ejemplos poderosos de humildad, devoción, y la importancia de ser un precursor de la obra de Dios. Juan el Bautista fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento como el precursor del Mesías. Nació de padres ancianos, Zacarías e Isabel, quienes recibieron un mensaje divino sobre su nacimiento milagroso. Juan creció en el desierto de Judea, y se convirtió en un hombre de gran austeridad y dedicación a Dios. El corazón del mensaje de Juan era el llamado al arrepentimiento, y la preparación para la venida del reino de Dios. Predicó en el desierto de Judea, y bautizó a aquellos que se arrepintieron de sus pecados en el río Jordán, como un símbolo de purificación y renovación espiritual. Uno de los momentos más destacados en la vida de Juan fue cuando bautizó a Jesús en el río Jordán. Al hacerlo, Juan reconoció la superioridad de Jesús y testificó que Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan vivía una vida de extrema humildad y renuncia. Vestía con ropa áspera, se alimentaba de langostas y miel silvestre, y se apartaba del mundo para buscar a Dios en el desierto. Su estilo de vida simple y austero contrastaba con la opulencia y la corrupción de su época. A pesar de su humildad personal, Juan no vaciló en denunciar la injusticia y la corrupción en la sociedad de su tiempo, incluyendo las acciones del rey Herodes y su esposa Herodías. Su valentía en la denuncia de la maldad le llevó a prisión y finalmente a su martirio. Aunque Juan tuvo una destacada base de seguidores, Nunca buscó la gloria personal y siempre reconoció la supremacía de Jesús. Dijo de Jesús: Es necesario que Él crezca, pero que yo disminuya. Juan 3.30. Juan sabía que su papel era preparar el camino para el Mesías. El legado de Juan el Bautista perdura en la historia del cristianismo como un ejemplo de humildad, devoción y el llamado a preparar nuestros corazones para la venida de Cristo. Su vida y ministerio son recordatorios de la importancia de la humildad, la integridad y el coraje en la predicación del Evangelio y en la denuncia del pecado y la injusticia. También es un modelo de cómo la devoción y la austeridad pueden acercarnos a Dios de una manera profunda y significativa. Número 13. Pedro, Pedro, cuyo nombre original era Simón, es una figura destacada en el Nuevo Testamento de la Biblia y uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo, después de la resurrección de Jesús. Pedro era un pescador en el mar de Galilea, cuando Jesús lo llamó a ser uno de sus discípulos. En Marcos 1, 16, 18 leemos que Jesús dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pedro y su hermano Andrés, también pescador, respondieron inmediatamente al llamado de Jesús y se convirtieron en seguidores suyos. Pedro se destacó entre los discípulos por su fervor, y su disposición a seguir a Jesús con entusiasmo. Durante su tiempo con Jesús, Pedro fue testigo de numerosos milagros y enseñanzas poderosas. Además, fue uno de los tres discípulos, junto con Santiago y Juan, a quienes Jesús llevó al Monte de la Transfiguración, donde vieron la gloria divina de Jesús. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro ocurrió cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro respondió con la famosa confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:15-16. Esta declaración revela la comprensión de Pedro de la identidad divina de Jesús. El legado de Pedro perdura en la Iglesia cristiana como uno de los apóstoles más destacados y un testigo clave de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Su historia de transformación, desde un pescador ordinario hasta un líder valiente de la iglesia primitiva, es un recordatorio de la gracia transformadora de Jesús y la capacidad de Dios para usar a personas comunes para llevar a cabo su obra en el mundo. Su papel como piedra, Pedro significa roca, en la iglesia, es un símbolo poderoso de la fundación de la fe cristiana en Cristo. Número 14. Pablo. La transformación y el ministerio de Pablo son uno de los relatos más sorprendentes y significativos del Nuevo Testamento. Antes conocido como Saulo de Tarso, fue un feroz perseguidor de los cristianos hasta que experimentó una dramática conversión que lo llevó a convertirse en uno de los apóstoles más influyentes en la historia del cristianismo. Saulo era un fariseo celoso y un perseguidor de la incipiente comunidad cristiana en Jerusalén. Era conocido por su papel en la persecución de los cristianos y estuvo presente en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. Sin embargo, en el camino a Damasco, mientras perseguía a los creyentes, Saulo experimentó una visión sobrenatural de Jesús, resucitado, que lo dejó ciego. En esa visión, Jesús lo llamó a seguirlo y lo envió a Damasco para recibir instrucciones de Ananías, un discípulo en esa ciudad. La conversión de Saulo fue radical. Pasó de ser un enemigo acérrimo de los cristianos a un apóstol apasionado de Jesucristo. Recuperó la vista después de la imposición de manos de Ananías y de inmediato comenzó a proclamar a Jesús como el Mesías en las sinagogas de Damasco, lo que sorprendió a quienes conocían su pasado. Pablo se convirtió en un misionero incansable, viajando por todo el mundo conocido en su época para llevar el Evangelio a los gentiles. Su ministerio abarcó varias décadas y se caracterizó por su celo, su compromiso y su valentía en medio de la persecución y la oposición. El legado más duradero de Pablo son las numerosas epístolas que escribió a las iglesias y a individuos, muchas de las cuales se encuentran en el Nuevo Testamento. Estas epístolas son esenciales en la teología cristiana y ofrecen enseñanzas profundas sobre la fe, la salvación, la gracia y la vida cristiana. Número 15. Juan, el apóstol. Juan, el apóstol, es una figura destacada en el Nuevo Testamento y uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Es conocido como el discípulo amado y tiene una influencia significativa en la tradición cristiana. Juan es conocido en el Nuevo Testamento como el discípulo a quien Jesús amaba o el discípulo amado. Esta designación especial sugiere una relación íntima y cercana con Jesús. Juan estuvo presente en momentos clave de la vida de Jesús, como la Última Cena, donde se recostó junto a Jesús, Juan 13-23, y estuvo al pie de la cruz durante la crucifixión de Jesús, donde Jesús encomendó a su Madre María a su cuidado, Juan 19-26-27. Juan es el autor del Evangelio de Juan, uno de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento. Su evangelio se diferencia de los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, en que presenta una perspectiva más teológica y profunda sobre la divinidad de Jesús. Comienza con el famoso versículo, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1.1, enfatizando la divinidad de Jesús desde el principio. A lo largo de su evangelio, Juan registra varios milagros de Jesús, y discursos que resaltan su identidad como el Hijo de Dios y el Mesías. Juan también es el autor del último libro del Nuevo Testamento, El Apocalipsis. Este libro es altamente simbólico y profético, y describe visiones apocalípticas que revelan el futuro de la Iglesia y del mundo. El Apocalipsis contiene mensajes de exhortación, advertencia y esperanza para los creyentes, y ha sido objeto de estudio y debate a lo largo de la historia cristiana después de la resurrección de jesús juan continuó su ministerio como apóstol se le atribuye la autoría de las tres epístolas de juan en el nuevo testamento uno de juan dos de juan y tres de juan en las que aborda temas como el amor la fe la verdad y la obediencia estas cartas enfatizan la importancia de vivir de acuerdo con los mandamientos de cristo y amar a los demás el legado de juan en la tradición cristiana es significativo su profundo entendimiento de la naturaleza divina de Jesús ha influido en la teología cristiana y en la formulación de la doctrina trinitaria. Su apodo como el discípulo amado refleja la importancia de la relación personal con Jesús en la vida de un creyente. El Evangelio de Juan ha sido una fuente de enseñanza y reflexión espiritual para innumerables cristianos a lo largo de los siglos. Su énfasis en la fe en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo continúa siendo una parte central de la fe cristiana. El Apocalipsis, aunque enigmático, ha inspirado una variedad de interpretaciones, y ha sido una fuente de esperanza y consuelo para los creyentes en tiempos de dificultad. Número 16. Abel. La historia de Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, se encuentra en el libro del Génesis en el Antiguo Testamento de la Biblia, y destaca por su sacrificio aceptable a Dios. Abel nació después de su hermano mayor, Caín, y su historia se encuentra en Génesis 4. Los padres de Abel, Adán y Eva, vivían en el Edén, pero fueron expulsados del jardín debido a su desobediencia a Dios. Después de ser expulsados, Adán y Eva tuvieron hijos, y Abel fue uno de ellos. La historia de Abel se destaca por el acto de adoración y sacrificio que realizó. En Génesis 4:35 se relata que Abel ofreció a Dios un sacrificio de cordero de su rebaño, mientras que su hermano Caín ofreció productos de la tierra como ofrenda. Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el de Caín. Esto provocó celos y enojo en el corazón de Caín, lo que finalmente llevó al trágico asesinato de Abel por parte de su propio hermano. La historia de Abel, aunque breve, tiene importantes lecciones sobre la adoración sincera, la fe en Dios, y las consecuencias del pecado. También establece un precedente en las escrituras sobre la importancia de la fe y la obediencia en la relación con Dios. La figura de Abel continúa siendo recordada como un ejemplo de devoción y justicia en la historia de la fe judía y cristiana. Número 17. Elías. La figura del profeta Elías es una de las más destacadas en el Antiguo Testamento de la Biblia. Su vida está llena de eventos sobrenaturales y valentía en la confrontación de la idolatría y la maldad en su época. Elías surgió en un momento crítico de la historia de Israel. El rey en ese momento, Acab, y su esposa, Jezabel, promovieron la adoración de Baal, un dios falso, y persiguieron a los profetas fieles a Dios. En este contexto, Dios llamó a Elías para ser su profeta y mensajero. Elías era un hombre valiente y audaz conocido por su celo por el Dios verdadero. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Elías es el desafío a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Primera de Reyes 18. En este enfrentamiento, Elías confrontó públicamente a los 450 profetas de Baal, y propuso un sacrificio en el que el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. Los profetas de Baal realizaron sus rituales en vano, pero cuando Elías oró, Dios envió fuego del cielo para consumir su sacrificio, demostrando así su poder y supremacía sobre los dioses falsos. Después de este evento, Jezabel amenazó a Elías, lo que lo llevó a huir al desierto. Allí experimentó una serie de eventos sobrenaturales, incluyendo un encuentro con Dios en el monte Horeb. En ese lugar, Dios no se manifestó en el viento, el terremoto o el fuego, sino en un susurro suave lo que enfatizó la necesidad de la sensibilidad espiritual y la obediencia. Elías también es conocido por su misterioso ascenso al cielo en un carro de fuego. 2 de Reyes 2.11. Este evento extraordinario ocurrió cuando Elías estaba acompañado por su discípulo Eliseo. Fue un momento que confirmó la autoridad y el llamado de Eliseo como sucesor de Elías. Número 18. Enoch. La figura de Enoc en la Biblia es un personaje fascinante y enigmático. Su historia se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Génesis, y también se menciona en el Nuevo Testamento. Enoc es conocido por su relación cercana con Dios y por ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. Enoc fue un antepasado de Noé y un descendiente de Adán y Eva. Su historia se encuentra en Génesis 5:18-24. Donde se menciona que Enoch vivió 365 años y caminó con Dios antes de ser llevado por Dios, y que ya no existió porque Dios se lo llevó. Esta breve descripción resalta su relación especial con Dios y el hecho de que no experimentó la muerte terrenal. La frase caminó con Dios en referencia a Enoch es significativa. Indica una relación íntima, piadosa y obediente con Dios. Enoch vivió en una época en la que la humanidad estaba en declive moral, pero él destacó como una excepción al caminar en comunión y obediencia con Dios. El pasaje bíblico sugiere que Enoch fue llevado al cielo por Dios sin experimentar la muerte física. Esto es único en la Biblia y se asemeja a la idea de la ascensión de una persona al cielo en un cuerpo físico, lo que es poco común en las escrituras. La Biblia no ofrece detalles sobre cómo ocurrió este traslado, lo que ha llevado a muchas interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Número 19. Josué. La figura de Josué es una de las más destacadas en el Antiguo Testamento de la Biblia, y su liderazgo en la conquista de Canaán es un episodio crucial en la historia del pueblo de Israel. Josué sucedió a Moisés como líder del pueblo de Israel, y desempeñó un papel fundamental en llevar a la nación a la tierra prometida. El llamado de Josué como líder de Israel se encuentra en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés murió, Dios eligió a Josué para guiar al pueblo a través del río Jordán hacia la tierra de Canaán, que Dios había prometido a los descendientes de Abraham. Dios le dijo a Josué que fuera valiente y obediente, y que meditara en la ley de Dios día y noche. El liderazgo de Josué se destaca principalmente en la conquista de Canaán. Bajo su dirección, las tribus de Israel cruzaron el Jordán en una forma milagrosa y comenzaron la campaña militar para tomar la tierra prometida. Josué dirigió campañas exitosas como la captura de Jericó, la derrota de las fuerzas amorreas y la distribución de la tierra entre las tribus de Israel. Su liderazgo valiente y su fidelidad a Dios fueron fundamentales para estas victorias. Josué también tuvo un papel importante en la renovación de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Reunió a las tribus en Siquem y recordó a la nación las bendiciones y maldiciones de la obediencia y la desobediencia a Dios. La asamblea de Siquem es un momento importante en la historia de Israel, ya que renovó su compromiso de servir a Dios. Josué vivió hasta una edad avanzada y, antes de su muerte, recordó al pueblo su deber de seguir a Dios y obedecer su ley. Su última exhortación se encuentra en Josué 24, donde dijo famosamente: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Después de la muerte de Josué, Israel continuó ocupando la tierra prometida, y su legado como líder y conquistador se mantuvo vivo. Número 20. Esteban. La historia de Esteban en el Nuevo Testamento es conmovedora y ejemplifica la firmeza de la fe en medio de la persecución marcando un momento importante en la historia del cristianismo primitivo. Esteban fue uno de los siete diáconos elegidos por la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén para servir y atender a las necesidades de los miembros más necesitados. Hechos 616. Sin embargo, su papel se amplió más allá de las responsabilidades diaconales, debido a su fe y su habilidad para predicar y defender el Evangelio. Uno de los momentos más destacados en la vida de Esteban, es su discurso ante el Sanedrín, el tribunal religioso y judicial judío, registrado en Hechos 7. En su discurso, Esteban repasa la historia del pueblo de Israel y resalta cómo a menudo rechazaron a los profetas y se rebelaron contra Dios. Luego acusa a los líderes judíos de matar al Mesías, Jesús. Este discurso enfureció a los líderes judíos y marcó el comienzo de su persecución contra Esteban. La persecución contra Esteban fue intensa. Los líderes judíos lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta la muerte. Sin embargo, en medio de la persecución y el sufrimiento, Esteban mostró una profunda firmeza en su fe cristiana. Incluso mientras era apedreado, oró por sus perseguidores y perdonó a aquellos que lo estaban matando, lo que refleja la enseñanza de Jesús sobre el amor y el perdón de los enemigos. Mateo 5:44. La muerte de Esteban también tuvo un impacto en la vida de Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo estaba presente durante la ejecución de Esteban, y aunque inicialmente persiguió a los cristianos, este evento lo llevó a una profunda transformación, y eventualmente se convirtió en un líder clave en el cristianismo primitivo. El legado de Esteban, es un recordatorio poderoso de la importancia de la fe inquebrantable, en medio de la persecución, y la disposición de seguir a Cristo incluso hasta la muerte. Su historia es una fuente de inspiración para los cristianos en todo el mundo, que enfrentan desafíos por su fe, y un testimonio de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Si has encontrado este video informativo y valioso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like. De esta manera podrás estar al tanto de futuros videos y contenido relacionado con la historia y la fe. Además, si tienes comentarios, preguntas o sugerencias para futuros videos, no dudes en compartirlas en la sección de comentarios. Tu apoyo y participación son muy importantes para nosotros. Gracias por ver este video y por ser parte de nuestra comunidad. Esperamos que hayas encontrado inspiración y enriquecimiento espiritual en la historia de estos personajes bíblicos. ¡Hasta la próxima!